Lo más importante es estar informado de fuentes confiables y no dejarnos llevar por ahí por toda esta, bueno, esto que nos avasalla de las redes sociales, que por ahí hay muchas cosas que son fábulas, que no son ciertas, que hasta parecen maliciosas. Creo que es importante estar informado, pero bien informado por los medios que corresponden. Entonces, bueno, eso baja un poco la ansiedad y nos pone en situación. Yo creo que mientras más conozcamos a quien nos enfrentamos, creo que más tranquilos, si se quiere, nos vamos a sentir trabajando. Ten en cuenta que nosotros no solamente hacemos servicios sociales, sino que traslado de ambulancia, así que, Claro. bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguna situación, pero bueno, nos puede llegar a pasar de que en algún momento tengamos que trasladar un sospechoso de COVID-19. ¿Cómo hacen el tema de traslado de pacientes, Germán, en estos momentos, sea el paciente que sea? Nosotros seguimos trabajando normalmente con lo que es traslado de pacientes. Sí, por supuesto, cuando nos toca a Río Cuarto, con más razón, porque igual, ya como es de público de conocimiento, Río Cuarto ya está con algunos casos, entonces, bueno, tomamos mayores precauciones en cuanto a la bioseguridad, usando barbijos, guantes, gafas y, por supuesto, si el caso lo requiere, también tenemos los trajes clase C, que son los denominados tipo Tíbet, o sea que estamos equipados ante alguna emergencia o algún traslado que tuviésemos que hacer con una sospecha de COVID-19. Bueno, el tema sala velatoria, que por ahí nos cuesta hablar mucho, este decreto 297/2020, explicar un poco a la gente cómo es, dónde reciben las directivas ustedes. Sí, bueno, después del decreto presidencial 297-2020, en el artículo 6, inciso 7, ahí es donde habla de la parte de lo que es servicios sociales, servicios funerarios. Claro. En realidad lo que está prohibido, por decirlo de alguna manera, es la aglomeración de personas. O sea, se entiende de que no se puede hacer velatorios. Claro. Y bueno, ahí es el primer inconveniente hacia las situaciones culturales que nosotros vivimos. Nosotros estamos En un pueblo. acostumbrados a realizar velatorios. Entonces, bueno, ese es con el primer tema que tenemos que lidiar. Creo que la gente lo está entendiendo. Estamos, bueno, tratando, por supuesto, de explicarlo. Lo que nosotros estamos haciendo es preparar el servicio. Por supuesto, estamos hablando de una muerte no sospechada De de coronavirus, COVID-19 y claro, ni siquiera de confirmación. O claro, sea, estamos hablando de una muerte por otras causas. bien. En esos casos, nosotros preparamos el servicio como normalmente. Lo ponemos en el féretro a la persona fallecida, lo ponemos en la capilla ardiente y en ese momento abrimos la sala, la habilitamos y dejamos pasar de a cinco personas para que puedan despedir a su familiar. ¿Por qué es esto? Porque uno que, bueno, ha andado y le gusta el tema de lo que es cómo hacer un duelo, toda una ceremonia, es una parte muy importante del duelo para los deudos, para la familia, para los queridos de la persona que fallece, es poder verlo dentro del féretro. Por más que parezca algo muy, muy duro, en realidad hay mucha gente que tiene necesidad de verlo. Con eso elabora mucho mejor el duelo, porque es como el proceso de que lo ve en un lado, lo ve dentro del féretro y después está comprobado que ese momento es duro, pero que el duelo se hace una mejor elaboración del duelo posterior, pudiéndolo ver al fallecido en esa circunstancia.
Así que bueno, nosotros contemplando eso y por supuesto con, siendo empáticos con la situación, bueno, es lo que permitimos, que 5 minutos, 10 minutos, bueno, se despidan, hagan esa ceremonia de despedida, y bueno, así 5 personas, de esa manera nos estamos manejando. Después, el cierre, digamos, del ataúd, digamos, lo realizan después de esa ceremonia. Después de esa ceremonia se cierra el ataúd y se organiza lo que es la sepultura. Tampoco se vuelve a hacer toda una ceremonia, o sea que, supongamos, hay un fallecido a la mañana, tratamos de organizar la ceremonia para la tarde. ¿Para qué? Para que quede bien organizada, que no sea un voy y lo llevo y directamente al cementerio. Pensemos que tampoco se pueden hacer oficios religiosos, o sea, tampoco se puede hacer el responso como se venía haciendo. Ahora, bueno, se está haciendo en el cementerio unas oraciones, se está tratando de normalizar eso también. Así que, pero bueno, acá en el edificio, en la sala, no se puede hacer nada de eso. O sea, la sala está permanentemente cerrada, salvo el tiempo de que entren los familiares a verlo, de a 5, repito, y salen esos 5, entran otros 5, y así siempre familiares directos, por supuesto,